morning, everybody. Buenos días, aquí ya estamos. Estamos a 8 de diciembre. Nunca tengo los días bien, pero estamos a 8 de diciembre, ya estamos a domingo. Ya me levanté, ya me bañé, me eché mousse, me eché poquito maquillaje para no andar muy, muy pálida. Y me puse este labial de que es un lápiz y me como que me delineé los labios como por afuerita y me gustó cómo se queda, cómo se mira. Y luego me puse poquito chapstick porque traigo mis labios un poquito resecos por el frío y miren, me encanta cómo se mira, pero mis labios son como que un poquito medios como floreados, bien como de aquí, bien raros. Y yo tenía pensado ponerme como un tratamiento de como un poquito nomás de rejuvenación así de los labios, como cuando te inyectan tantito nada más para quitar las líneas. Bueno, vamos a hacer poquito de desayuno rapidito y voy a empezar a sacar la aspiradora. Voy a enseñarles todo lo que compré en Michael's y en el Walmart y voy a decorar el arbolito, lo voy a seguir decorando, voy a ponerle todo eso. Voy a mover unas cosas del ángel de su cuarto, su ropa, lo voy a organizar. Y es lo que vamos a estar haciendo hoy. Hoy amaneció afuera nublado, un poquito fresco. Llovió anoche, se amaneció mojado y nublado. Y pues de aquí estamos y empezamos otro vlog, que es el vlogmas número 8. Ok, ya hice huevitos con jamón y winnies y tantitos frijolitos. Le voy a hacer al ángel un burrito ahorita porque el Omar y yo vamos a estar yendo con su mamá un ratito y le voy a dejar a él para que coma eso. Ahí los chamacos cuando se levanten, las chamacas, pues ya que vengan y calienten ellos la comida para que coman y ya está el desayuno. Miren, nos escapamos con el Omar y venimos aquí a comer. Y agarré unos chilaquiles y él agarró una birria. Miren, compré estas bolsas que se llaman Magic Bag y son 4 que va a ser para guardar las cobijas que no uso, las que tengo ahí en el closet, y son jumbos. Nunca he probado esto, dicen que se absorbe nomás con la aspiradora y se reduce el tamaño. Vamos a probarlas a ver cómo salen. A ver cómo salen. Miraron ahorita cómo se absorbió todo el aire de la bolsa y le metí como 3 cobijas un poquito gruesas y me cansé, y unas cortinas, y me sorprendí cómo lo absorbió. Déjenles enseño cómo está ahorita, ya lo doblé y miren cómo quedó ahorita. Miren, así quedó. Yo creo que lo podía haber absorbido más, pero yo creo que con eso está bien. Ahorita voy a hacer estas que tengo aquí y esta. Y es una ropa que voy a acomodar. Y esto es algo que ya no voy a usar. So esto me voy a deshacer de eso. Pero ahí quedó. Sí me gustó cómo sirvió estas bolsas.
Nomás que yo agarré bolsas demasiado grandes. No tenía que haber agarrado unas tan grandes. No me fijé del tamaño. Pero ahí están. Ok, ya puse la otra, pero les voy a decir que sudan mucho. Estoy bien cansada. Miren, ahí está la otra bolsa. También la doblé porque, como les digo, compré bolsas muy grandes. Eché dos cobijas ahí y ya, ahí está. Bien dobladas y bien macizas. Entonces voy a ir a cambiarme. Ok, me voy a cambiar para seguirle con otras cobijas que tengo. Me quedan dos bolsas más. A lo mejor compro otra caja, porque sí me gustaron, pero de un size más pequeño, porque se me ve que las agarré demasiado grandes y no me fijé en eso. Pero ya las compré, ya no las voy a regresar. Y ahorita me voy a cambiar porque iré, ando sude y sude. Traigo esta blusa y traigo pantalones y tenis y ando sudando. Estaba aquí escuchando música mientras hacía eso, pero voy a tomarme un break para ir a cambiarme y a seguirle con las otras dos bolsas y ya aquí le paro. Ando acá trayendo unos vasos que tenía ahí en el cuarto. Me hice tantito carbonato porque me estaba dando como que unas agruras medias feas aquí. Y le iba a echar limón, pero no tengo limón. Tengo en el árbol afuera, pero no quiero ir para afuera. No queríamos ir con el Omar afuera, entonces nomás agarramos tantito aquí. Y me voy a tomar esto porque traigo agruras. Comí tantito chile hace rato y siento bien feo aquí las agruras. Miraron que son unas bolsas para aguardar las cobijas. Y sí sirven, nomás que agarré bolsas demasiado grandes, pero voy a ir otra vez a agarrar unas más chiquitas. Y quiero poner otras cositas ahí a guardar cuando haya cobijas que no uso o algo así. Y para no tenerlas ahí nomás, pues las tengo que a guardar, ¿no? Y te ayuda a hacer mucho espacio en el closet. Si miran aquí, eso que está aquí, ahí, son las cosas que compré en el Michaels. Dame que les voy a enseñar eso mejor. Oh, I was recording, duh. Ok, miren, les voy a enseñar rapidito lo que encontré en Walmart. En Walmart me encontré estas, que son, traen como unos cupcakes y unas bolitas como de esferitas. Me gustaron mucho estos. ¿Y saben en cuánto estaban? Estaban en $1.49. Y están bien brillositas. Y eso los voy a estar poniendo en el árbol. Nomás que he estado tan bien ocupada que no he tenido chance de hacer nada lo que quería hacer en el árbol. De adornarlo. Y me compré como 8 de estas. Se me hace... Oh, miren, estas son como tipo nieves. Miren, estas son nievecitas, como paletas de nieve mordidas. Y agarré como 8. Entonces esto, no sé si se le quita este plástico o qué. Para que se esponjen todas, no sé, ahorita voy a... Cuando las ponga voy a mirar. Agarré estas, agarré como 7 de esas. Y luego agarré esas maripositas que traen su clip para ponerlo y se miran así. No he tenido chance de ir a la tienda y apenas fui y fue cuando encontré esto bien barato. Miren, estas están bien bonitas también las mariposas. Esta mariposita que es color oro, que también me gustó bien mucho. Michaels, encontré estas flores que me encantaron. Tienen su clip también
para ponerlo en el arbolito, donde lo quieras poner, flores de Navidad. Son así, miren. Son blancas, tienen brillito, nomás que aquí casi no se mira el brillo. Pero están bien grandes, miren. Miren, cómo se las enseño. Están bien grandotas. De estas agarré como 8. Oh, ¿saben cuánto estaban? Estaban a $1.40 en el Michaels. Tenían rojas, pero como yo no voy a usar esos colores, por eso no las agarré. Y luego en Walmart también agarré estas luces. Agarré estas luces porque si miran el arbolito, el arbolito no hace funciones, no puedes ajustarle. Y la razón que pasó esto es porque las luces, las que tenía el año pasado, las puse acá. Y esas sí se hacen twinkle, se puedes ponerlas de diferentes maneras. Pero ahorita nomás las pusimos así donde estén estables. Y el árbol está estable. Entonces estas tiene este botoncito donde hacen diferentes tipos de funciones. Cuando prenden y se apagan. Compré estas y estas me salieron como en, se me hace que en $12. Estas en el Walmart. Esto que lo más ya no lo quiero sacar todo porque tiene mucho brillo. Ok, agarré varias de estas ramitas que traen brillito. Agarré como 7 de estas. Y estas van a ir metidas así en el árbol. Nada más que las tengo que acomodar. Agarré también de estas. Miren. Estas también las tengo que acomodar. Y tiene mucho brillo. Estas me salieron, se me hace que estaban como en $2. Y estas como en $3 estaban. Ajá. Estaban al 60% de descuento en Michaels. También agarré de estas de aquí. Que también voy a estarlas poniendo en el arbolito. Porque siento como que le hace falta más decoración. Pero miren. Ahí están. No las quiero sacar todas porque no quiero que se haga un tiradero ahorita, porque ya me voy a acostar y no quiero que esté ahí todo tirado. O sea, no tengo tiempo de estar poniendo todo para atrás. Esas también las agarré en Michaels. Miren. Estas son, están bien bonitas. Aquí se miran un poquito más el color diferente, pero es un color como oro con rosita, como un rose gold. De estas agarré nomás como 4 porque no encontré más. Son todas las que encontré. Y se me hicieron bien bonitas estas. Y también las voy a poner en el arbolito. Ok, bueno, pues ya. Contesté un mensaje que me estaba mandando de la escuela. Es que la directora tiene un group chat por mensaje. Y ella nos manda varios mensajes de lo que va a pasar, lo que vamos a hacer. O si hay algo especial que esté pasando. Pero bueno, ya les enseñé lo que compré. No miraron todas porque pues no las quiero sacar. Miren dónde las tengo. Ok. Ahí tengo todas esas adentro. Pero no las quiero sacar porque va a haber una llovedera de glitter. De puros, de brillo. Va a haber brillo por todos lados. Como miran ahí, la bolsa está llena de brillo adentro. Entonces, por eso ahí sí lo dejé. El Michaels tiene 60% de descuento. Pero yo en un email tenía donde me daban el 20% adicional o me descontaban $20 si gastaba 50. So, el total de esto habían sido como $50. Y con ese descuento del correo electrónico que tenía mi email, yo vine pagando nomás como $30. So, me fue bien. Todas esas cositas son cosas de 8, 10 y $12. Las agarré bien baratas, más con todos los descuentos. Fui al Bath & Body Works porque había especiales que también estaban en especial. Esta es mi favorita. Esta de aquí. Pero vean, compré. Estaban a $2.95 y también tenía un cupón de $10. También ayer estaba la oferta de las velas que estaban a $9.95, cuando estas velas precio regular son de $24. Esta de aquí, miren, me gustaron mucho los olores. Esta, el Cactus Blossom, esta igual es de $24.
Y también comprabas, estaban a $9.95 y más aparte yo tenía un cupón que tenía mi correo electrónico en mi email que recibo de ellos de 20% adicional. Agarré esta, que esta es eucalipto, y luego la gardenia, el de eucalipto, que es para relajarte, miren. Y así son por adentro y así. Yo no iba a agarrar estas velas de aquí, no las iba a agarrar, pero porque iba a otra tienda yo. Entonces, cuando pasé por el Bath & Body Works, miré que estaban en especial. Había mirado mi correo, mi email que me mandaron, pero no le puse mucha atención. Y cuando fui a la tienda, miré que estaban en especial y tuve que llegar. Ya eran las 9 de la noche, anoche, y ya iban a cerrar. Pero como que dejaron abierto otra hora porque había mucha gente. Entonces, cuando pasé, fui a mirar a ver si me dejaban entrar. Y entré y estaban en especial. Entonces, me empecé a mirar todas las velas que había. Había un montón, no sabías ni qué escoger. Pero empecé a olerlos y olían bien ricos. Entonces agarré las que más me gustaron. Y de una vez aproveché la oferta y aproveché el cupón que tenía. So, me fue muy bien este fin de semana con eso. Voy a estar manteniéndome más como al día de las ofertas que salgan. Porque quiero comprar los plugins, los que van en la pared, los de olor. Pero por ahorita ya tengo esto. Ahorita estoy bien. Con todas estas velitas estoy más que emocionada para empezarlas a prender y a olerlas y que huela toda la casa. Alright, yo creo que ya aquí este video también va a ser bien cortito. No hice mucho, por eso no enseñé mucho. Pero espero les haya gustado. Voy a seguirle mañana. Yo creo que voy a terminar de adornar el árbol. Se me trabó la lengua. Voy a tratar de terminar de adornar el árbol y ponerle las luces que quiero de esas luces que prenden, quiero ponérselas, las decoraciones que le compré. Y yo creía, oh no, me faltaba una cosa. Miren, mi árbol no tiene falda porque yo tiré la falda que tenía porque se hizo bien fea. Ya la tenía como por 2 años y ya mejor la tiré. So, me falta encontrar eso y yo creo ya, nomás lo decoro, lo termino de decorar. Y ya, estoy lista. Pero bueno, ya aquí me despido. Espero que les haya gustado. Nos miramos para mañana. Este fue el Vlogmas número... Ando toda perdida. Pero ahí voy a mirar en el principio cuál fue el que puse. O cómo empecé este. Se me hace que es el 8. Ya, voy un poquito atrasada, pero pues ahí voy. Las dejo porque ya es tarde. Ya ahora sí vamos a dormirnos. Y continuamos mañana con el Vlogmas número 9. Voy a tratar de grabar lo más que pueda. Que tengan una bonita noche. Que sueñen con los angelitos. Que descansen para que mañana tengan un día bien productivo. Muy bonito, muy positivo. Que le hayan pasado bien. Que hayan tenido un fin de semana bonito. Porque yo, aunque un poquito ocupada, pero sí lo tuve. So, nos miramos para la otra. Bye.